noches, amigas y amigos viajeros. El desarrollo de la historia en el mundo ha tenido una gran influencia sobre los territorios que llenan nuestro planeta Tierra. Probablemente en los últimos 12 siglos han determinado qué papel ocupa cada continente, dentro de cada continente, cada país, y qué influencia ejercen unos sobre otros. A la vista de todo esto, probablemente el continente más joven es África. África, con su peculiar cultura, yo no me atrevería a decir incultura, tiene una tremenda cultura propia, ¿no? Tardó en desarrollarse por los cánones que ustedes y nosotros consideramos occidentales, tardó en desarrollarse bastante. Y hay países que han visto su independencia, que han nacido para el mundo, pues hace muy pocos años. Hoy vamos a hablar, durante todo el programa, de Namibia. Los que siguen el programa habitualmente, la semana pasada habrán visto un reportaje de una hora, la verdad, un bonito reportaje de una hora, sobre el viaje que el Club Viajeros Solitarios hizo hace un año por Namibia, recorriéndola de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Pues hoy vamos a ver la segunda parte de ese reportaje, pero además les traemos aquí dos personas que podrán ayudarnos a comprender qué es ese fantástico y moderno país que nace, creo que fue el 13 de marzo, pero desde luego en marzo de 1990 se independiza de Sudáfrica y empieza a caminar por sí mismo. A mi derecha, Isabel Mariño. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Bueno, Isabel, luego hablaremos con ella, ha vivido de una manera que no es fácil de considerar desde esta distancia tan lejana, 10 años allí. 10 años. Fantástico, ya nos contarás. Que se dice pronto. Y por otro lado, Marta Galindo. Marta, ya te haces fija, o sea, el mes que viene ya pides la nómina, ya. Por lo menos. Vale, supongo que lo mejor que tú puedes aportar de Namibia es tu especial interés en ese país y cómo lo vendes desde tu agencia de viajes. Correcto, ¿no? Manuel. Bien, la verdad es que espero que espero que hayáis visto primero el programa de la semana pasada. Eso, y luego contemplaremos ahora la última parte de ese reportaje y nos podemos poner a charlar claramente. Bueno, a ti hay un millón de preguntas que hacerte de cómo es aquel país, ¿no? Me imagino. Visto desde dentro, desde justo, el ombligo justo, del de país, la persona, ¿no?, que no va de turismo, sino que vive allí, claro, que vive el día a día, claro, que es muy diferente. Y que al final probablemente aportes una visión que... Vamos a ver, yo he ido 4 veces a Namibia. Imposible que tenga la visión que tú has logrado tener en ese tiempo. No, por supuesto. Tú llevas 22 años vendiendo Namibia. Imposible también que tengas esa visión. Bueno, quizá vendiendo en Namibia un poquito menos. Sí, pero bueno, sí, tiene pero razón. Sí, claro, si pero... cuando empezaste a trabajar, te entra un tío por la puerta y te dice que quiere ir a Windhoek, Sí. Vamos. Me hubiese puesto muy nerviosa, seguro. Me hubiese costado disimular. Sí, bueno, en esta ciudad nuestra te dicen Walvis Bay y tienes... algunas probabilidades de que te suene, sí, porque todos tenemos algo que ver con alguien de la pesca y tal, ¿no? Pero si no, muy raro. O sea, sí, no, sí, sí. No es un destino habitual. Yo siempre digo que Walvis Bay es, con mucha diferencia, la ciudad más gallega de África. Tú puedes entrar en un bar y oír un carallo, con toda tranquilidad. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a ver ese vídeo, ese... Yo creo que bonito vídeo, que pone punto y final al reportaje de los 15 días que trotamos por allí hace un año y poco, y luego charlamos de todo esto. Muy bien. Espero que les guste. Ahí vamos. Amigos, llegó el día de emular a los pájaros. Hoy, en estas avionetas que tenemos detrás, vamos a volar muy bajito para dirigirnos hasta Susus Blake. Susus Blake, en pleno desierto del Namib, probablemente el sitio más bonito o más llamativo de este precioso país. Las dunas, color melocotón, ¿qué esperamos recorrer en estos 2 días que pasaremos allí? Vamos en unas avionetas de 4 plazas, pequeñitas, que volarán muy bajo, primero sobre la costa de los esqueletos y después penetrando en pleno desierto. ¿Les apetece acompañarnos? ¡Vámonos! El nuevo día nos iba a ofrecer una de las experiencias más esperadas de todo el viaje.
A bordo de estas 6 avionetas de 5 plazas íbamos a sobrevolar Skeleton Coast y el gran desierto del Namib. En el pequeño aeródromo, pilotos y jefes de vuelo nos fueron distribuyendo por pesos al objeto de compensar y optimizar el vuelo de las 6 Cessnas 210, que con un solo motor en el morro debería recorrer 340 kilómetros. Poco a poco, cada piloto comenzó a llamar a su tripulación y en pocos minutos, tras las obligadas fotos en compañía de los comandantes, todos nos hallábamos instalados en esos pequeños pajaritos que increíblemente nos iban a transportar hasta el centro del desierto. El panel de mandos de las pequeñas Cessnas 210 daba una sensación de ignorante seguridad, provocada por la sensación de control que ofrecían tantos relojes. Otra cosa era el sentirse cual copiloto, sentado junto al comandante y con un volante ante la cara que no podría tocar en todo el recorrido, por expresa orden del piloto. Poco a poco comenzaron a sonar motores y una a una los 6 aparatos fueron encaminándose hacia la pista de salida. Mis compañeros y yo estábamos preparados y a pesar de los cientos de horas de vuelo acumulados en nuestros cuerpos, la frágil sensación de volar en estos juguetitos siempre genera alguna tensión. En pocos minutos ya estábamos en el aire. A nuestros pies aparecía la ciudad de Soacomun y en menos de 5 minutos ya la habíamos sobrevolado y nos adentrábamos sin solución en el tremendo desierto del Namib. El plan de vuelo de las 6 avionetas era exactamente el mismo. Primero volaríamos sobre el desierto hasta Balvis Bay. Luego, si la persistente niebla marina lo permitiese, buscaríamos la costa. Y por fin, atravesando el desierto hasta llegar a la zona de Cecil Rhine Sussex Blake, nuestro destino. Bajo nosotros ya divisábamos las tremendas dunas del desierto y continuando hacia el oeste, una densa masa de niebla que nos ocultaba el mar. Sobre los paneles de la Cessna comenzaban a aparecer monitorizada nuestra ruta y los distintos relojes marcaban los parámetros de nuestro vuelo. Altitud, 600 pies, velocidad, 190 millas por hora. Pronto sobrevolamos la vecina ciudad de Balvis Bay, que desde el aire nos parecía más grande. Y por fin las densas salinas ubicadas en las afueras de la ciudad. Atravesábamos ya el desierto buscando la línea de la costa, lo que casi resultaba imposible debido a los densos bancos de niebla que la corriente de Benguela creaba al enfrentarse a las ardientes arenas del desierto. El piloto descubrió una zona despejada y ahí se coló, aunque sin poder encontrar los restos de alguno de los esqueletos de los navíos encallados cerca del litoral. Todavía en las cercanías de Balvis Bay descubrimos una rectilínea carretera asfaltada que parecía dividir en dos a la rojiza superficie del Namib. El desierto se extiende entre el río Uniap, 200 kilómetros al norte del Cabo Cross, y la población de Luderick en el sur. Está considerado el desierto más viejo del mundo y se tiene constancia de que ya existía durante la era terciaria, hace 65 millones de años, en la época en la que se extinguieron los dinosaurios.
La UNESCO declaró el Namib como Patrimonio de la Humanidad en el año 2013. Y en mitad de este desierto se halla el Namib Naukluft Park, una región deshabitada, no muy alejada del mar, que tiene unos 320 kilómetros de longitud y alrededor de 120 kilómetros de anchura. Está formada en su mayor parte por dunas de hasta 300 metros de altura, con un característico color melocotón. Su origen está en las arenas arrastradas por el río Orange desde el interior del desierto del Kalahari, que fueron depositadas en esta zona. Nuestro vuelo se acercaba al final y el piloto comenzó la fase de aproximación. Poco a poco fuimos descendiendo y las montañas rocosas ya parecían más altas que nuestro aparato. Teníamos la sensación de que si sacásemos la mano por la ventanilla, las podríamos tocar. En el horizonte ya podíamos ver las dunas color melocotón. Y pronto, al pie de las montañas, descubrimos dos de los sofisticados y pequeños lodges que permiten visitar este desierto de paraíso. De pronto, solo por unos instantes, pudimos contemplar el que sería nuestro destino, Le Mirage Desert Lodge and Spa, una joya perdida sobre las arenas del desierto que nos daría cobijo por un par de días en la zona conocida como Susus Blay. Ante nosotros, en mitad de las arenas del desierto, distinguimos una breve pista de tierra hacia la que de inmediato se dirigió nuestro piloto. Sobre esa pista ya podíamos distinguir a dos de las avionetas de nuestros compañeros de aventura. Con bastante suavidad, pero a saltitos, también nosotros nos posamos sobre la tierra y en la rodadura hasta la pequeña terminal, siguiendo a nuestras otras avionetas, de nuevo brevemente volvimos a distinguir el que sería nuestro lodge. En las manos del jovencísimo comandante Nicolai, nacido en Ciudad del Cabo y que lleva 2 años viviendo y pilotando en Namibia, acabábamos de recorrer como los pájaros gran parte del desierto del Namib entre Soakomun y Susus Blay en un precioso vuelo de 1 hora y cuarto. Le Mirage Desert Lodge and Spa es probablemente la construcción más singular en la zona de Susus Blay y en un par de minutos estábamos entrando por su puerta principal. Está situado a 21 kilómetros de la puerta del Parque Nacional Sagebrush Susus Blay, lo que le convierte en uno de los lodges más cercanos a Susus Blay y el lugar ideal para hospedarse cuando se desean visitar las dunas más altas y más bellas del mundo. Esta especie de gran fuerte de piedra en mitad del desierto te sorprende con un gran patio central ajardinado y con una gran piscina y un jacuzzi en el centro. En la planta baja y en la primera planta se ubican las magníficas habitaciones que tienen un cierto aire de parador clásico o de convento remozado. Las habitaciones con amplios muros de piedra tienen unas generosas dimensiones y mantienen el mismo estilo de parador monasterio, separado en 3 ambientes, aunque sin puertas. Junto a la zona del salón encontramos una terraza cubierta con 3 grandes ventanales que permiten vislumbrar la visión fantástica de este bello desierto. Y en un edificio aparte, con solo planta baja, se sitúa el gran salón restaurante en el que tienen lugar las cenas y las frecuentes fiestas autóctonas que el personal del hotel organiza. Tras el almuerzo y un relajante baño en la piscina del hotel, llegó el momento de salir a dar el primer paseo por el increíble entorno de Susus Blay. El sol comenzaba a perder su fuerza y la temperatura era perfecta para salir en un 4x4 abierto a recorrer la zona. Una parte de nuestro grupo escogió el relax de la piscina y el jacuzzi, pero los otros 18 miembros nos dispusimos a la aventura. Nos encontrábamos en el Parque Nacional de Namib Naukluft, un espacio protegido de Namibia que comprende parte del desierto del Namib, considerado el desierto más viejo del mundo, y la Sierra del Naukluft. Tiene una superficie total de 49.768 kilómetros cuadrados y es el mayor parque de África y el cuarto más grande del mundo. Estábamos en el corazón de su área más conocida, del Parque de Susus Blay,
una de las principales atracciones turísticas de Namibia. Pero lo que esta tarde estábamos recorriendo en compañía de un guía nativo y de un aventurero empresario mitad blanco belga, mitad mozambiqueño, criado en Sudáfrica y afincado desde hace 5 años en esta zona, eran las desconocidas montañas de la Sierra de Nauvlug. Auténticos paisajes del sueño que cambian hasta 3 veces al día, dependiendo desde el ángulo que les dé la luz. En estas latitudes, en esta región hiperárida, sobrevive una colección sorprendente de criaturas, incluidas serpientes, lagartijas, insectos extraños, hienas, chacales, oryx y avestruces. Pero lo realmente irrepasable era el paisaje único que podíamos disfrutar hasta la puesta del sol. Aquí estábamos 18 aventureros españoles, en su mayoría gallegos, un atardecer de marzo recorriendo las áridas y agriestes montañas del Nauvlug en Namibia, cerca del extremo suroccidental de África. La atracción a las 4 ruedas de nuestros 2 jeeps nos permitió penetrar en las esquinas más recónditas de este escarpado terreno para llegar a descubrir algunos de sus más ocultos secretos. Al pie de estas montañas pudimos contemplar una plantación de árboles de moringa, auténticos árboles milagrosos, oriundos de Kerala, en el sur de la India, pero que también se dan en Madagascar y en esta concreta zona de Namibia. Actualmente, las hojas de la planta de moringa están ganando mucha popularidad porque, según los que lo consumen, ayuda a combatir desde las alergias hasta la depresión. Según la licenciada en Ciencias Ambientales, Natalia Maíz, la moringa oleífera es conocida como el árbol verdura o el árbol milagroso por la gran cantidad de enfermedades que combate. Y como además es un micronutriente, la FAO y la Organización Mundial de la Salud la recomiendan como alimento de primer orden en el mundo y han llegado a llamarle descubrimiento del siglo. Por caminos impensables, en ocasiones de montaña o en ocasiones sobre la arena, fuimos descubriendo todas las bellísimas paradas previstas por nuestro aventurero amigo, cada una de las cuales nos podía gustar más que la anterior. Finalmente, en una colina sobre un pequeño valle, en el que sobre un árbol verde los pardales habían construido uno de sus enormes nidos comunitarios, nuestro amigo el aventurero y sus ayudantes desplegaron un par de mesas, las cubrieron de manteles y nos ofrecieron un espléndido aperitivo campestre regado con vino sudafricano y una especie de deliciosa sangría namibia. Sadi pa mi na koi.
El sol había comenzado a ocultarse y la paleta del pintor comenzaba a enloquecer con los colores más inverosímiles. A solo dos días del final de nuestro viaje, recorriendo Namibia, había llegado el momento más esperado en el desierto del Namib-Serien. Hoy recorreríamos los 75 kilómetros del valle de Susus-Blay y esperábamos lograr escalar la famosa Duna 45. Rodábamos a la máxima velocidad posible entre montañas y dunas aún de color oscuro, pero que poco a poco, con el aumento de la luz, comenzaban a mostrar su parte de belleza. En estos momentos, la increíble policromía aún estaba en el cielo. Hora y media antes de que saliese el sol, nuestro grupo al completo estaba dispuesto para tomar los jeeps e iniciar la aventura. El guarda al cuidado de la puerta de Sesrien levantaría la barrera para dejar el paso al público al interior del Parque Nacional una hora antes de la salida del sol. Tras sobrepasar un camping semivacío ubicado en las inmediaciones, llegamos a las instalaciones que limitan la entrada en Namik Nufuk Park, donde se encuentran las famosas dunas de Susus-Blay que hoy queríamos recorrer. Como en todos los desiertos del mundo, de madrugada la temperatura es bastante baja, y mucho más si se ve incrementada por el viento que provoca el viajar en estos 4x4 abiertos a bastante velocidad. Todos nosotros tratábamos de taparnos de la mejor manera posible, empezando por la boca. Sin ninguna duda, todo esto influía para darle mayor misticismo y atractivo a nuestra aventura. A la media hora de penetrar en el parque, tras las negras montañas situadas en el extremo este del paisaje, por el que se inicia cada día, el cielo se tiñó absolutamente de rojo. Fuera de ese punto, todo fue alcanzando tonos azul pálido. Y de repente, la gran bola roja que da vida a nuestro planeta surgió grande e impresionante frente a nosotros. Comenzaba un nuevo día en Susus-Blay. Susus-Blay es el nombre de un salar en el desierto de Namib Central, el más viejo del mundo, dentro del Parque Nacional de Namib-Naukluft. El salar es conocido por las altas dunas de arena roja que lo rodean, arena acumulada por más de 5 millones de años, traídas por el río Orange desde el desierto del Kalahari. Así se formaron estas montañas y estas dunas reconocidas como las más altas y bellas del mundo, y entre ellas una de las elevaciones más fotogénicas, la Duna 45, que pronto encontraríamos. El sol ya había alcanzado a la suficiente altura para iluminar el valle y sobre las montañas situadas al oeste, un globo la sobrevolaba descubriendo su perfil. Las dunas del parque, construidas por el tiempo y el viento y el sol, de este increíble color melocotón intenso, van desde los 100 metros hasta los 600 metros de altura. Sus formas son variables y caprichosas, aunque cada una mantiene sus características que la hacen irrepetible.
y llegamos a la joya de la corona de este viaje, la Duna 45. Estas son las dunas de Susus Lake. Seguro que las dunas más famosas del mundo, de color melocotón. Y esta, la 45, es la más famosa por su altura y por su movilidad. Ante ella, unos árboles que llevan un montón de años haciéndola reconocible. Y ahora nos proponemos subirla. La Duna 45, aun sin ser la más alta ni la más grande, se destaca entre todas y se ha convertido en una verdadera atracción turística de primera magnitud en el mundo del turismo. Subirla es como alcanzar el Inti Punku en Machu Picchu. Escalarla no es demasiado difícil y la mejor hora para visitarla es antes de que el sol llegue a su plenitud. Es a media mañana cuando la mayoría de los grupos de viajeros que llegan hasta aquí se proponen coronarla y desde lo alto ver todo el valle a sus pies con el color rojo del desierto y de las dunas. De no ser así, otra opción sería hacerlo por la tarde, pues el parque permanece abierto hasta la puesta del sol. Al objeto de preservarla, no se permite subir al azar, sino que hay que hacerlo a lo largo de la pequeña cresta que la limita. La parte de nuestro grupo que acometió el reto lo hicimos a media mañana, antes de que el sol lo impidiese. Efectivamente, no resultaba un esfuerzo imposible, pero les aseguro que en la última parte se genera alguna duda sobre si abandonar. Alcanzada la cima, además de tus compañeros de aventura, solo te encontrarás estos casi transparentes lagartos que solo Dios sabe de qué se alimenten. Y a tus pies, el más fantástico valle de arenas de colores rojizos. Alcanzada la cima por parte de la última aguerrida viajera, tras unos minutos de relax y contemplación, debíamos comenzar a pensar en el descenso. Seguro que la forma más ortodoxa de hacerlo no era esta, pero sustraerse a la tentación de descender casi en vertical por unos 200 metros de pared de arena fina, blanda y caliente, no nos resultó nada fácil. Ahí vamos. Finalmente, una importante parte de nuestros compañeros también se animaron a la aventura y se lanzaron terraplén abajo. Concedámosles unos instantes de gloria a tan esforzados viajeros. Pero mucho más drástica resultó la decisión de nuestro amigo Víctor, quien, desafiando a su suerte, terminó los últimos 50 metros de bajada rodando sobre sí mismo, lo que en gallego decimos a rebolos, y todo con su magnífica cámara de fotos en la mano. Evidentemente, los dioses de Susus Lake le protegieron, pues ambos, hombre y cámara, llegaron intactos. Traspasada la Duna 45, alcanzamos el límite hasta el que se puede llegar en autocares o turismos normales. A partir de esta especie de bosque de acacias, la carretera desaparece y solo se permite transitar a vehículos equipados con sistema 4x4. Botando literalmente sobre la pista de arena, continuamos nuestro camino hacia el último gran secreto de este parque nacional Namiknaufluk, el casi mítico Dead Blade,
lo que podríamos traducir como el embalse o el valle de la muerte. Hemos llegado al Valle de la Muerte. Se preguntarán ustedes por qué se llama así. Es un valle en el que la temperatura, el calor y lo que lo rodea, la verdad, invita a pensar en la muerte. Pero no crean, no es cierto, tiene vida. Debajo de esa apariencia de árboles secos, que vamos a ver de cerca, existe mucha vida. Y en el subterráneo, bastante profundo, un río que permanece sacando estos brotes verdes que vemos alrededor. Eso sí, volvemos a estar a 45 grados. Finalmente llegamos a un punto a partir del cual ni nuestros 4x4 podrían continuar. Nos hallábamos rodeados de altas dunas color melocotón, algunas de ellas con un verde árbol encima que parecía el rebrotar de la vida en mitad de la muerte. Pie en tierra nos dispusimos a buscar el más famoso de los pan o sartenes del Naming Naufluk, el conocido como Dead Blade. Deberíamos subir una última duna para encontrarnos frente a él, y finalizada la subida nos hallamos frente a una especie de brillante ciénaga blanca y seca, poblada de árboles muertos de acacia, espino de camello, que te dejan sin respiración. Los pan son explanadas de un brillante color blanquecino, debido a su alta concentración de sal. Descendiendo a la hondonada de Dead Blade, te sientes completamente solo ante una explanada blanca como la espuma, de más de un kilómetro de longitud, tan solo salpicada de viejas acacias negruzcas, ya petrificadas, de 500 años de antigüedad, y rodeado de paredes de arena roja de más de 200 metros de altura, bajo un cielo de intenso azul color cobalto. El calor se hacía difícil de soportar e iniciamos el camino de regreso hacia los jeeps. En nuestra ruta de regreso, nuevamente nos topamos con la vida. Sobre esta especie de desierto muy vivo, descubrimos a un grupo de springbucks o gacelas saltarinas, a las que el calor no parecía impresionarles en absoluto. Antes de regresar a nuestro paraíso particular en el Los Le Mirage, hicimos una última parada en un cañón ubicado a solo 4 kilómetros del pueblo de Cecil Rain, conocido como el Cañón de Cecil Rain. Tras Susus Blake, la Duna 45 y el Valle de la Muerte, se trata de una de las principales atracciones del parque. Es un cañón natural excavado por el río Souchap sobre roca sedimentaria, con un kilómetro de largo y hasta 30 metros de profundidad. El nombre Ses Rain, en afrikaans, significa seis cinturones, debido a las seis correas que los colonos debían atar para lograr sacar el agua del río. Actualmente este cañón, de solo 2 metros de ancho, sigue conservando agua en algunos lugares cercanos, utilizada por muchos animales para sobrevivir. Finalmente, con algún retraso sobre el horario previsto, llegamos a nuestro lujoso hotel donde nos aguardaba la comida. La extraordinaria belleza del entorno donde pasábamos nuestro último atardecer, mejor que narrárselo, preferimos compartirlo con ustedes al son de este coro a capela de voces namibias.
La casualidad quiso que nuestra última noche en el desierto de Namib, nuestra entrañable compañera María José Aguado celebrase su cumpleaños. Solo comentárselo a la gerencia del hotel, vean ustedes el fiestón que montaron. Muchas felicidades, María José. Pero amigos, aquello no había hecho más que empezar. Los miembros de la plantilla al completo del Mirage Desert Resort, con cocineras y director incluidos, se transformaron en el cuerpo de baile y cante de un musical namibio y la fiesta duró casi una hora. Se han acabado los 11 días recorriendo Namibia y en este punto, en Susus Blake, en el desierto de Serrien, vamos a poner punto y seguido hasta el próximo viaje. Han sido 11 días en los que recorrimos Namibia de centro a norte, de norte a oeste, de oeste a sur. Y hoy, en esta maravilla del Mirage, un hotel que no nos cansaremos de recomendar a cualquiera, ponemos punto final. Hasta siempre, amigos, hasta un próximo viaje. Realmente sí que es un país fantástico, vamos. O sea, yo comprendo el incremento de demanda que está teniendo, porque esa tremenda grandeza que observas en el país, la abrumadora soledad por una carretera, es que lo reúne casi todo, ¿eh? Y aún encima los diamantes, que eso no lo hemos visto, porque no te dejan verlo, ¿no? Pero, justo. Ya me gustaría, alguna anécdota podemos contar ahora en la segunda parte sobre el tema de los diamantes. Bueno, si os parece bien, descansamos 5 minutitos y volvemos. Se lo digo a ustedes, 5 minutos o menos y estamos de vuelta para comentar sobre este tremendo país que acaban de ver. Hasta ahora mismo.